So, my name is Ann, and I'll be talking to you, and then Quinn, you'll hear his voice. He'll say each paragraph back to you in Spanish as well. On the Sunday that you see this, I will be leaving to hike 2,200 miles on the Appalachian Trail. Hola, yo soy Ann, y Quinn me va a traducir a cada paso. Y el domingo que van a ver este video, yo me voy a estar en el bosque de Apalachia para pasear por los 2,200 millas. And the hike will be 2,200 miles, so that's a hard number to understand, but it's like driving from South Bend to Elkhart 110 times, or from Elkhart to California just one time. Yo creo que ese número de los 2,200 millas es difícil para entender, pero es como si fuera un viaje de South Bend a Elkhart 110 veces, o yendo desde Elkhart a California una vez. So, someone estimated that it takes 5 million steps to hike the entire trail. And then they also said that if you count to 5 million, 1 second at a time, it would take you about 56 days to count that far. Alguien dijo que para terminar este viaje que yo voy a hacer en la caminata, tiene que pasar los pies 5 millones de veces para completar todo. Y pues también se dice que para contar al número 5 millón por una vez, un número cada segundo, eso lleva 56 días para contar hacia ese número. So, a few people try to see how fast they can hike this trail. And the fastest known time, as they call it, the FKT, for hiking the entire 2,200 miles, was done by a woman named Jennifer in 46 days. Another woman who called herself Mercury on the Trail in 2020, her name is Liz, she's a Mennonite, and she did the hike in 57 days. Algunas personas tratan de hacer esta caminata muy rápido, y eso se llama el Fastest Known Time, o el FKT por sus siglos en inglés, o el tiempo más rápido para hacer esta caminata. Los 2,200 millas fue terminada por una mujer, se llamaba Jennifer, en 46 días, y otra mujer que tiene el sobrenombre Mercury on the Trail, que es Liz y también es menonita, ella lo terminó en 57 días. So, I hope to do the whole trail in 6 months, April, May, June, July, August, September, into the middle of October. And one of the main things I will have lots of time for is silence, which is one way God speaks to us. There's a song in our worship folder that says, I will come to you in silence. Yo voy a tratar de hacer la caminata los 2,200 millas en 6 meses. Y voy a tener mucho tiempo para silencio, que es una de las maneras en cual Dios nos habla a nosotros. Por ejemplo, tenemos una canción en nuestro himnario que se llama Yo te vengo a ti en el silencio. So when I walk all day wearing this pack, I will be listening for God in all the forms of silence. The swoosh of the wind, stillness of a hot summer day, dripping of rain onto grass and leaves, calls of birds, croaks of frogs, clicking of tree branches,
chirps of crickets, even the hoots of owls at night, and the sound of thunder and the quiet after a storm. And God will be in all of these forms of silence, as well as ones I cannot imagine just now. So, mientras que estoy caminando, llevando esta mochila, voy a estar escuchando a Dios en todas las formas de silencio alrededor de mí. Por ejemplo, en cómo sopla el viento, en la sencillez de un día caluroso en medio del verano, en la lluvia y sus gotas que se acumulan en el zacate y las hojas de los árboles, en los sonidos de los aves, de las ranas, en cómo quebran los palos de los árboles, en los chipulines y también en los bujos en la noche y también en el relámpago y todo el silencio que pasa después de una tormenta. Dios estará en todas de estas formas de silencio, también en formas que aún todavía no puedo imaginar. So if you want to join me in this hike, you can say a prayer anytime, such as God, thank you for silence, or God, we listen for you when the world is quiet. God bless you today. Si ustedes quieren ir conmigo en esta caminata, pues en su propia manera se puede, diciendo una oración en cualquier momento. Como Dios, gracias por el silencio. O Dios, te escuchamos cuando el mundo está en silencio. Que Dios les bendiga hoy.